satisfacciones de vivir allí. Bien, yo no voy a presentar al padre Antonio Oliver, porque presentar al padre Antonio Oliver en esta casa, además, es una especie de algo que no tiene sentido, porque es ampliamente conocido de gran parte de todos vosotros. Él reside, como digo, en Palma de Mallorca, en el Colegio San Cayetano, este año, a los jesuitas, cuando se terminó de fundar la Compañía de Jesús, nos confundían con los teatinos y nos llamaban al principio teatinos. O sea que estamos aquí hermanados por la historia. Él vivo en esta casa es ampliamente conocido porque todos los sábados da unos cursos, unas extraordinarias conferencias sobre antropología cristiana o cosas de este tipo. Yo no puedo asistir porque los sábados por la mañana es un día para mí muy malo, pero a ver si algún día me cuelo y tengo que hacer escuchar aparte de esta otra temática. Yo le pedí que pudiese intervenir en estas jornadas, ya las duodécimas jornadas de la psicología, y precisamente clausurándolas. Y aunque realmente la parapsicología tiene una delimitación muy concreta, sin embargo, como sabéis, dentro de estas jornadas, que ya hace 12 años organizamos, le damos un carácter de una gran amplitud. Entonces, él escogió el tema que está anunciado en el programa, que es arquetipos y mitologías. Y es de lo que él nos va a hablar. Y vamos a escucharle, y luego tendremos más breve que otras veces, pero tendremos el coloquio oportuno de las preguntas que queráis plantear. De manera que le dejo la palabra al padre Oliver. Queridos amigos, buenas tardes. Yo agradezco de corazón al padre Pilón las palabras tan afectuosas que acaba de pronunciar y le advierto que es mejor que no aparezca por la otra sala porque podría llevarse una grave decepción, y a ustedes les agradezco su estancia aquí y espero que después de la charla la decepción no se produzca. El tema de que vamos a hablar, como ven, es ambicioso, es el tema de las mitologías y de los arquetipos, pero lo escogí para que no desentonara demasiado lo poco que yo sé en el ancho marco de lo que estáis estudiando en esta temporada y en cada temporada del año sobre la parapsicología. Así pues, vamos a empezar la charla. Procuraré que las pinceladas que queden sueltas den lugar al diálogo que seguirá posteriormente y que lo que diremos sí que sirva realmente, no solo para iluminar la parapsicología, que ya tiene luz suficiente, pero sí quizá para ponerle un pilar más, que muchas veces parece que los que no profundizan en ello creen que no existe el pilar que vamos a poner. Empezaremos pues. Ante todo, el mundo es simbólico, es decir, que el tejido de las cosas es simbólico. Esto quiere decir que es real. Lo no simbólico no es real. Al revés del materialismo que estamos cultivando todos y que ahora ya se muestra prácticamente agotado, no como materia, sino como filosofía de la materia, como materialismo. El mundo real es simbólico, el tejido de las cosas es simbólico y el tejido humano, como un ente más de la creación, es también simbólico. Eso es fundamental, pero es fundamental que entendamos lo que significa símbolo, porque en una mentalidad de principios de este siglo se podría entender y se entendió que lo simbólico es lo irreal, no solamente aquello que está más allá de lo que conocemos y tocamos cada día, sino que no tiene consistencia, es algo que el hombre se inventa, o peor todavía, como decía Mircea Eliade, los hay que creen que la simbología es prerracional. Esto quiere decir que el hombre que no pensaba, ese no ha existido nunca, porque para ser hombre hay que pensar, aunque a veces se es hombre y no se usa el pensamiento, es pensar, es indispensable para ser hombre. El hombre que no pensaba críticamente, y la crítica del pensamiento es de hace 200 años, como seria, la medieval también era dura, cuando el hombre no pensaba críticamente, no sabía criticar su pensamiento o no sabía someterlo a crítica, admitía todo lo que le venía en juego, lo que le entraba por los sentidos y lo que le parecía por la razón. El hombre prelógico o precientífico o precrítico era un hombre simbólico. Fue Eliade el que llamó la atención sobre esta verdad. Es absolutamente falso. Y así empezamos con el primer tema de lo que vamos a explicar hoy.
lo que crea simbología y lo que hace que se interprete bien la simbología es que el hombre esté radicado en la creación. El hombre sin raíces, el apátrida en la creación, no tiene acceso a la simbología ni al mundo de los símbolos, que, insisto, es el mundo real. Y por esto el hombre primitivo, primitivo en el sentido cultural de la palabra, desde los orígenes hasta hoy mismo, el hombre primitivo, que vivía sembrado en la tierra y en el cosmos, estar sembrado en la tierra significa poseer el reloj de la creación. El hombre sembrado en la tierra sabe que depende de la luna, por ejemplo, para cortar árboles, para sembrar ciertas semillas, para cortarse las uñas o los cabellos, para enterrar los muertos o para programar los nacimientos. La luna, los astros, la astrología, por ejemplo. El hombre sembrado en la tierra y sembrado en el cosmos capta directamente las vibraciones de la realidad terrena y cósmica. Y en la medida en que el hombre se arranca de la tierra y se vuelve, a veces en volandas de la propia razón o de alguna llamada cultura, o por ejemplo del mundo urbanístico que hoy padecemos, en el mal sentido de la palabra, cuando el hombre se aísla de la naturaleza y pierde contacto con ella, pierde sentido de simbología y además pierde el tino de la creación. El hecho de que seamos capaces de ensuciar el aire que respiramos es que nos falta incardinación en la creación. El hecho de que vayamos matando los ríos, que son la gloria, el agua dulce que bebemos, es que no estamos sembrados en nuestra tierra y no sentimos el pálpito de ella. El caso de que devastemos la Amazonía actualmente no es más que el hombre cree que puede trabajar sobre el mundo, aunque sea malbaratándolo, destruyéndolo, sin que su realidad sufra por ello. Hoy ya sabemos, gracias a la ecología y a muchos otros pensamientos de antropología, que esto no es verdad. Y por esto no nos vamos a sorprender que el hombre que hoy, estando dessembrado, sea capaz de hacer tales disparates contra sí mismo, al hacer disparates contra la Tierra y el cosmos, digo que no nos va a extrañar descubrir que el hombre que está sembrado en la Tierra y que lo estuvo tanto tiempo y que hoy en ciertas zonas lo está también, forme y sienta él que forma con la Tierra un solo cuerpo y que por tanto las vibraciones de la Tierra las perciba. Igual que los ratones perciben el terremoto que viene y el hombre no. Idiota el hombre, que le viene un terremoto encima y ni se entera. Hoy daría risa, pero no debe dar risa. Esto es que el hombre está aislado del mundo que tiembla bajo sus pies. Pero también está aislado, y esta es su condena, de las estrellas que le alumbran la noche, porque si pudiera, las descolgaría ahora mismo. O de la luna que alumbra sus noches de vez en cuando, por ejemplo, en el tiempo pascual. O de las mareas del mar, o del sentido, la simbología de los árboles. Cuando el hombre vive y suena con la tierra, las vibraciones del hombre pasan a la tierra y las de la tierra al hombre. Ya sé que ahora estoy pisando territorio del padre Pilón y le pido perdón. Yo lo haré muy desde arriba, pero ciertamente es lo que quiero decir en la primera parte. Lo que aquí se está tratando en estas semanas no es prelógico ni precientífico. Y para algunos parece que todavía la parapsicología es algo, pues así, como no científico, como prelógico, como antes de que uno piense. Es decir, cuando uno piensa, no hace parapsicología. Cuando uno no piensa, sí que hace parapsicología. Esto ya está superado mil veces. No es verdad. Lo único que pasa es que la parapsicología, es decir, aquella psicología lateral, para, en griego es lateral, aquella parapsicología está al margen, estaría al margen de una psicología que es científica y ella, al ser lateral, no sería científica. Cuando en realidad, si se maneja bien, habrá que decir, y ya se está diciendo, que justamente lo científico es aquello que forma parte de la vibración cósmica y del tejido del cosmos y del hombre. Es más científica, por tanto, la parapsicología, cuando es auténtica, que la psicología, por auténtica que sea. Hay una inversión de los valores ahora en el conocimiento del mundo. El mundo se percibe por la razón en segundo término. En primer término se percibe por los sentidos internos del hombre, es decir, por sus vibraciones internas. Es la tierra
y la conjunción de los astros los que le permiten al hombre primitivo hasta hoy, primitivo es decir, no contaminado por la lógica como única luz que alumbra sus pasos, es el contacto con el cosmos, con el mundo, el que hace que el hombre primitivo, no contaminado, tenga tal contacto con la naturaleza que sepa cuándo es bueno entrar en contacto con la tierra y que sepa qué cosas puede dar la tierra y que sienta, por ejemplo, como percibió el Génesis, que lo mejor que puede hacer un hombre cuando ha nacido de la tierra es volver a ella, la madre tierra, que es el seno de la cual volverá a nacer. Es el hombre que no toca tierra el que queda completamente exhausto de energías. Y es el hombre que queda sin sepultura, el hombre que está condenado a andar errante porque no vuelve a encontrar jamás sus raíces. Pero el hombre que es devuelto a la tierra, que es el seno materno, volverá a nacer. Por eso la expresión que hemos utilizado tantas veces, eres tierra y a la tierra volverás, no es una condena, es una afirmación de inmortalidad. Que vuelvas a la tierra es que volverás a nacer de ella. Veremos pronto el mito del héroe y el dragón, que es uno de los grandes arquetipos de la humanidad, cómo ya captó desde tiempos primigenios esta realidad que estoy diciendo. Pero pues que en esta primera parte ya hemos dicho que conviene abrir las puertas a esta nueva ola de forma de pensar que es el sentir. Es una forma de pensar, es prelógica, evidentemente, y debe serlo. La única forma de pensar bien las cosas es sentirlas bien. Es sentirlas bien. Este estar sembrado en el cosmos es el que le permite al hombre, por ejemplo, la radiestesia, sin duda ninguna. Es el que permite al hombre, el estar sembrado en el cosmos, percibir las vibraciones de tal manera que el hombre, sin saber cómo, oliendo o venteando el aire como el perro, huele el terremoto y sabe que vendrá, o huele el mal tiempo que viene, o la lluvia que viene. Igual que el animal, o como la madre cuidadosa, huele en el aire que el camino que lleva su hijo no es buen camino. Esta intuición radical es típica de la simbología real del hombre sembrado en la tierra. La intuición no es científica, ¿verdad que no? Pero es real, podría ser científica, como la parapsicología lo está haciendo, lo es ya. La intuición es una fuerza que penetra no solo la tierra y los astros, hasta el corazón del hombre. Cuando uno se pone en sintonía, capta las ondas que otro, sin saber a dónde, emite. Y tú las captas, esto se llama intuición. Son las mismas de la simpatía. Sympathein es sentir con sentir, con sonar. Tú sabes en una sala quién te levanta simpatías, aunque no le conozcas, hay una emisión. Y sabes en una sala quién levanta antipatías, que es lo mismo. Así ya tenemos telepatía, pathos en griego es sentimiento, telepatía, simpatía, antipatía. Todo esto pertenece a la psicología o la parapsicología, como quieran llamar. Pero ciertamente ya está en punto y en camino de ser esto científico. Esta primera parte, pues, quería decir que lo que estamos diciendo hoy aquí y durante esas semanas pasadas no es prelógico, sino que es lógico y es además el camino del futuro de la humanidad, que ha sido ya un camino pasado. Nuestros abuelos paleolíticos no sabían decir lo que yo digo, pero lo sentían mucho mejor, es decir, lo sabían mucho mejor. Y sabían cómo orientar y captar las ondas que todo humano y todo animal y toda planta emiten. Y la llamaban simpatía cuando sintonizaban y le llamaban antipatía cuando antitonizaban. Y la llamaban, por ejemplo, intuición cuando se referían al futuro. El futuro será real, no es real. De alguna forma, en algún lugar, que sería el futuro, es real. Y por esto se puede intuir de alguna forma. La profecía es una intuición. Puede ser inspirada por Dios o captada por el hombre, da igual. Oler el futuro, la intuición, que no suele fallar, es fundamental en el hombre. Es parapsicológica también, o psicológica. La hipnosis, por ejemplo, lo que sucede en la muerte, lo que se cuenta, lo que cuentan aquellos que vuelven de la muerte sin haber estado en ella, porque no han pasado la frontera, que no tiene retorno, no tiene retorno.
Dante lo puso sobre el infierno. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Pero está en la muerte. Cuando se pasa la frontera de la muerte, no se vuelve atrás. Sin embargo, los que han estado cerca de ella vuelven, y vuelven con el cuerpo sacudido por unas energías y unas ondas que jamás habían intuido, quizá porque son demasiado modernos. Me figuro que la muerte no estremecía, como a nosotros, a nuestros abuelos, porque estaban en contacto con esta gran realidad. Pues bien, el mundo tiene unas raíces secretas que son comunes entre el cosmos, la Tierra, desde luego, que es cósmica también, las plantas, los animales y el hombre. Y todo esto lo lleva el hombre dentro. El primero que lo vio de una forma científica fue Freud, cuando advirtió que lo que el hombre sabe de sí, la conciencia del hombre, es lo de menos. El hombre es mucho más lo que no sabe de sí que lo que sabe de sí, con lo cual nos pone de cara ante nosotros mismos. Es muy serio y, si quieren ustedes, muy insultante que a uno le digan, es mucho más lo que tú no sabes de ti que lo que tú sabes de ti. Y dicho de otra manera, tú eres mucho más lo que no sabes que lo que sabes. Con lo cual te están llamando ignorante. Eres mucho más lo que no sabes que lo que sabes. Ignorante. Pero gloriosamente ignorante, porque eres tan grande que por mucho que sepas de ti, lo de ti que no sabes es mucho mayor. Es una alabanza. Estamos ahora en el mundo simbólico. El tejido simbólico es así. Pues bien, Freud vio que el fondo del hombre es inconsciente. El hombre tiene unas profundidades insondables. No hay escalera para bajar al corazón del hombre o a las bodegas del hombre. No hay cuerda para descolgarse, de momento. Pero está ahí almacenado el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? Freud dice que el inconsciente es, en primer lugar, personal, y este sería el más superficial, es decir, el que está más cerca de la conciencia, por debajo de la conciencia, él llamó subconsciente. Por debajo de la conciencia, la primera capa es la inconsciencia, la subconsciencia personal. Todo aquello que yo he almacenado en mí reprimiéndolo. Quiero soltar en una conferencia un taco, y digo, no está bien, y lo reprimo. Este es un perro atado que queda dentro de mí, en el inconsciente, rezongando, evidentemente. Tengo ganas de hacer una burrada por la calle, pero digo, no, en la calle no. Y lo reprimo, esto queda atado dentro de mí, pero gruñendo. Y así sucesivamente, todas las burradas que uno quiere hacer en la vida, y las reprime por la moral, el superego, entonces les quedan en el sótano. Que no crea nadie que todo lo que ha logrado reprimir en su vida no vuelva un día por sus derechos, que volverá. Y por eso tanta gente cuerda, de golpe a los 50 o 60 años, se vuelve loca. Se ha abierto la escotilla y desde dentro han subido la jauría que tenía atada, han roto cadenas, fíjate, y dices, pero parece mentira que un profesor de esta categoría, a los 50 años, se llama un brote, que sube y sube de abajo. Eso es el inconsciente personal, pero por debajo está el inconsciente colectivo, y este es importante porque es el segundo punto de esta charla de hoy. El inconsciente colectivo lo estudió Jung, Carl Gustav Jung, ya contemporáneo, como Freud, contemporáneo nuestro prácticamente. Y Jung dijo que el subsuelo del inconsciente personal, es decir, el inconsciente personal, aquello que no sabemos de nosotros como nosotros personales, está sostenido más abajo, ya en la profundidad insondable, en la eterna oscuridad de la noche de mi ser, no ahí fuera, sino dentro de mí, está almacenado en el inconsciente colectivo todo aquello que la humanidad en 2 millones de años ha sido, ha sentido, ha llorado, ha gozado, ha reprimido y ha soltado. Todo. Desde que el hombre apareció, no ha sucedido nada en la historia humana que no esté depositado en nuestras profundidades. Noten que esto es muy importante porque significa lo siguiente: cuando te enseñan un animal, un resto de animal primitivo perviviente, por ejemplo las lagartijas o por ejemplo las ranas, que son animales tan primitivos que llevan ya 150 millones de años y están aquí con nosotros, decimos, estos son fósiles vivientes contemporáneos. Fósiles, vivientes, pero fósiles ya, pero no pertenecen a nuestra época. Fósiles, residuos, vivientes, contemporáneos. Pues bien, toda la humanidad en cada hombre es un fósil viviente contemporáneo.
no ha sucedido nada que no haya dejado en mí huellas. Esto significa justamente la idea que tienen los hombres de que provenimos todos, y es cierto ya, de grupos elementales, animales promovidos, grupos elementales muy reducidos, quizá un solo grupo como parecía sostener la Biblia en otros tiempos, pero muy pocos grupos ciertamente, y de los cuales, las mitocondrias están demostrando esto ahora mismo, de los cuales provenimos toda la humanidad. Por esto los fondos de la humanidad, históricos, todo aquello que han llorado nuestros abuelos, son comunes en nosotros. Y por esto los humanos en algún lugar de profundidad nos podemos encontrar siempre, a veces muy adentro de nosotros mismos. Dicho de otra manera, más atractiva todavía. Si alguien nos diera la cuerda para descolgarnos hasta nuestras propias profundidades, hay lugares donde podríamos convivir ahora mismo con Adán y Eva, que están aquí dentro, en todo lo que hicieron, con toda la fauna del paraíso terrenal, si es que existió el paraíso, con todo el esfuerzo o la alegría del invento de la rueda en el neolítico, o el descubrimiento del fuego en el paleolítico, o con los primeros hombres que inventaron la palabra, o los fenicios que inventaron la primera escritura rudimentaria, o los faraones que levantaron las pirámides, todo esto está aquí dentro. Un esclavo, el más ignoto, no ha derramado una lágrima sin que esté dentro de nosotros. Así que el inconsciente colectivo es un tejido común. Y un tejido común hecho de historia humana. Está claro que, como ustedes saben ya, si somos cósmicos, además, habremos de decir que como venimos del animal, todas las experiencias animales prehumanas también suenan dentro de nosotros, más adentro. Pero como el animal seguramente viene de la ameba primitiva y de plantas tirando a animales, siempre estamos en la frontera, pues ciertamente toda la historia de las plantas, que en ella es inconsciente, está en nuestro inconsciente, pero intentando por dentro hacerse consciente. Y por esto el encuentro con una estrella, cuando viajamos a las estrellas, o con una planta, o con un insecto, es siempre un encuentro con un ser conocido y querido. Si se va a él desde el cariño o el interés, aunque sea científico. Estas formas profundas, íntimas, donde la humanidad es no solamente nuestra madre, sino que es nuestro tejido, es el contenido de las bodegas más interiores, esto se llama el lugar de los símbolos. Fue ahí donde el hombre, a fuerza de experiencias y a fuerza de sufrir y llorar y gozar también, fue tejiendo esto que llamamos los arquetipos. Habremos de decir dos palabras sobre los arquetipos. Jung, que es el maestro de los arquetipos, dijo que los arquetipos son paradigmas. Y paradigmas son unas redes, unas fórmulas, unas falsillas, unos moldes, no en sí estructurados, es decir, moldes. Un molde no es la imagen, es el vacío de la imagen. Bueno, pues estos moldes colocados en nosotros y en crecimiento constante por las interferencias del mundo, del hombre y del hombre primitivo, están dentro de nosotros tejiéndose de forma que es el cañamazo o la malla por la cual recibimos la información. Y por esto viene una información, tú eres de izquierda, llega una información de derecha, dice, mienten siempre, te la rechazas. Eso es un paradigma, es un paradigma. O tú ves, yo qué sé, una cara judía, un aspecto judío, dices, tú estás matando palestinos. Ya te es antipático. Fíjense en qué profundidad es. Esto es casi inconsciente, sin querer, detestas al judío. Tontamente, claro está. O sin querer detestas a la izquierda. No sé si tontamente ya sí está tan claro, pero ¿por qué te pega? Pero es el paradigma. O sea que el paradigma tiene la ventaja, tenemos de saber lo que está en el inconsciente, ¿eh? Inconsciente significa que no lo controlamos. Algún día lo controlaremos. Yo me figuro que el padre Pilón lo que pretende es controlar esto. Y si lo logra, como son 9/10 partes de lo que somos, si logran ustedes esto, el hombre daría un salto de milenios. Si supiéramos lo que llevamos dentro, lo conociéramos y lo pudiéramos manipular, bastaría bajar a nosotros y tendríamos la Edad Media moviéndose aquí dentro que está. Nos falta la clave. O sea que hay unos hilos que nos unen como las de la tarántula, ¿no? Que cae el insecto y vibra todo. Eso,
nos unen con la Edad Media y con el Paleolítico, evidentemente, y con los animales prehistóricos anteriores al hombre y con las plantas. Estos paradigmas son, por tanto, unas redes, he hablado de la tarántula, pues esto mismo, unas redes donde llega la información. Y el paradigma, primero la recibe, segundo la interpreta, igual que el ordenador de hoy, exactamente igual, la interpreta. Con lo cual, ya lo he dicho, llega una información, el paradigma la interpreta y la rechaza. En cambio, si es otro paradigma o el mismo, pero entra por otra malla, por ejemplo, el lado de la derecha a la izquierda, el de izquierdas, dice, ah, sí, claro, cierto, y lo deja pasar. Lo que yo he rechazado, el otro lo deja pasar. Y al interpretar la información, el paradigma, los arquetipos, al aceptar la información o al rechazarla, la deja. Esto nos salva, ¿eh? De momento. Si toda la información que nos llega fuera tratada por nosotros, echaríamos humo por la cabeza en 5 minutos. ¿Eh? Sobrevivimos gracias a lo que desechamos. No podemos soportar los ataques, la ola de información que constantemente recibimos. Me figuro que ustedes ahora mismo se están defendiendo de lo que estoy diciendo. Y hacen bien. Hacen bien. Si no les va así, claro, que ustedes verán que esto es delicado. Uno se pregunta ya, oye, ¿y si uno tiene el paradigma de forma que rechaza lo que es verdadero? ¿Eh? ¿Hay aquí un problema? ¿Y si uno tiene un paradigma de forma que acepta lo que es falso? ¿Hay aquí otro problema? Por eso hay que conocer cuáles son los paradigmas, no lo vamos a decir hoy, hace falta solamente poner las bases, he dicho, o el pilar, un pilar de la parapsicología o de las profundidades del ser del hombre. Cuando el hombre interpreta, primero recibe, después interpreta la información, una vez interpretada viene la acción. El hombre obra según la información recibida e interpretada. Si no la ha recibido, pues puede equivocarse, evidentemente. Si te han dicho, dentro de 5 minutos se apagará la luz y no ha llegado la información, te pillará el apagón, evidentemente. Ahora, si has recibido la información, tú habrás dicho, bueno, pues tengo 5 minutos para preparar una vela. Es la reacción. O también puedes decir, como siempre miente la compañía de la luz, pues no le hago caso. Que rechazas una información. Pero una vez que has recibido y procesado la información, viene la acción, obras en consecuencia. Y eso tiene importancia. Eso lo vio Freud. ¿Por qué muchas veces obramos sin saber por qué ni para qué? Y aquí que hay una información secreta que ha vibrado en la tela de araña del inconsciente de los arquetipos, de que voy a hablar en este punto siguiente, ha hecho vibrar, yo la he interpretado, bien o mal, da igual, y he sacado unas consecuencias. Por ejemplo, he salido corriendo. ¿Y por qué estoy corriendo ahora? Un miedo ancestral puede haber sido que por dentro ha disparado el motor de correr y me he puesto a correr sin saber por qué. De golpe, un día pierdo los estribos, le doy 2 bofetadas al ser que más quiero, que lo tengo al lado, y luego me pregunto, ¿y por qué le he pegado? Y no sé contestarme. He sido yo que he pegado. Y cuando uno sabe esto, pregunta, cuando yo he dado 2 bofetadas a mi mejor amigo, ¿se las he dado desde lo que soy o desde lo que no soy? Pues si las he dado desde lo que soy, valiente amigo que soy yo, sí pego bofetadas. Si las he dado desde lo que no soy, ven cómo es bueno conocer el fondo de cada persona. He dicho que el día que lo conozcamos, no solamente dominaremos la radiestesia y la hipnosis y la telepatía y la profecía, sino que es que además dominaremos sobre todo el actuar consciente del hombre. Y estos arquetipos, pues, que condicionan nuestra recepción de información, nuestro proceso de la información y nuestra actuación en la vida, estos arquetipos, ¿de qué están formados? Primero he dicho que los arquetipos no se deben tomar nunca, nunca como estructuras en sí. Es decir, el arquetipo no es como la voluntad, por ejemplo, una fuerza que empuja. No, son moldes, son formas de interpretar. Está claro, en un molde cuadrado pones plomo fundido, te quedará una pieza cuadrada. Y el mismo plomo fundido en un molde vertical, en un tubo, te quedará, pues, vertical, el plomo. Estos son los paradigmas. Los paradigmas o arquetipos son moldes que reciben información, la procesan, le dan su forma y luego actúan. Y estos arquetipos, hemos dicho que según Jung, están formados, los moldes, las
trazas que tenemos dentro, el cañamazo que rige nuestro comportamiento, porque son respuestas del comportamiento, nos viene dictado por todo el mundo, por todo el cosmos que nos envuelve, pero más cerca de nosotros, por toda la historia de la humanidad. Ningún hombre deja de ser en ningún momento hijo de toda la humanidad. Por eso es tan importante el proceso humano. Lo único que nos libera ahora mismo a nosotros, lo único que nos libera de ser primitivos, ¿saben lo que es? Fue la historia que ha ocurrido desde el primitivo hasta hoy. Es decir, lo que se ha acumulado en el sofondo nuestro que el primitivo no tenía y que él ha aportado. Así que no somos primitivos porque han pasado siglos desde la primitividad. Se dice hoy también en antropología, supongo que debe ser verdad, que si en tiempos del paleolítico, hace 1,5 millones de años, se hubiese congelado un niño paleolítico, un nene de 4 o 5 años, y ahora se le despertara, tanto un hombre de hace 2 millones de años congelado, y ahora se le despertara, este hombre, este niño de 3 años, que despertaría entre nosotros, nunca sería un contemporáneo, porque le falta toda la historia pasada desde el paleolítico. Esto no lo ha recibido. Él es un paleolítico congelado. La historia para él no ha pasado, no se ha acumulado en su fondo todo lo que ha pasado desde el paleolítico hasta acá. Y por esto este niño resucitado en el siglo XX sería siempre un paleolítico. Le faltaría la distancia que hay, la distancia de acumulaciones, de pozos humanos en nuestros fondos, la distancia que hay desde el paleolítico hasta nosotros. Para entender lo que quiere decir Jung con la palabra arquetipo, arjé en griego significa principio, por tanto, los tipos, los moldes, arjai, los viejos o fundamentales, eso significa. Basta recordar, pongo unos, hay muchos arquetipos, y lo curioso es, esto no lo he dicho y es importante, que los arquetipos fundamentales son comunes a todos los humanos. Eso es importantísimo. Incluso a los primitivos, o sea, a los fósiles primitivos vivientes humanos de hoy, de Nueva Zelanda o de alguna pequeña tribu africana, que parecen todavía paleolíticos vivientes, que son paleolíticos, por tanto, y que han vivido menos que nosotros, por lo menos en ciertas formas culturales. Sin embargo, los fondos, los moldes que las vivencias humanas han acumulado en ellos o han montado en ellos, son comunes. De manera que hay una serie de cosas que todo el mundo tiene construidas igual. Una de ellas es la idea del sí y el no, o el espíritu, el principio de contradicción, como decían antes. El sí y el no significa que el hombre primitivo, pero muy primitivo, quizá es el arquetipo número uno, esto es muy difícil porque estamos en los principios, aunque Jung estudió tanto, el hombre primitivo se dio cuenta de que la vida nunca se dice con una palabra o con una realidad. Y por esto, los primeros arquetipos, los fundamentales, uno de los cuales vamos a ver ahora, dieron lugar siempre a tipos mitológicos. La mitología es hija y a la vez constructora, los arquetipos crecen, es a la vez constructora, hija y constructora de arquetipos. La mitología, vuelvo al principio para que quede claro, la mitología hasta hoy no era tenida en cuenta, más que para los tiempos mitológicos que duraron hasta la Edad Media. No era tenida en cuenta porque la mitología es algo absolutamente irreal y absolutamente falso para la ciencia. El hombre, cuanto más sabe, menos cree en mitos. Y el hombre, cuanto menos sabe y más ignorante es, más cree en mitos. Esta es la fórmula que ha durado hasta Mircea Eliade, prácticamente. El mitólogo, el hombre que cree en mitos o que fabrica mitos, es un hombre que no sabe pensar. Y hoy sabemos ya, gracias a él y a su escuela, lo contrario. El hombre primitivo se dio cuenta rápidamente de que hay cosas que no se pueden decir. Sobre todo el hombre que empezó a hablar y tenía dificultades con la expresión. Hoy hablamos tan bien, no hay ironía ahora, ni siquiera contra los periodistas que a veces dicen cosas que no son precisas. No, hablamos tan bien, esto es desventajoso, ¿eh? Ven, ahora verán un arquetipo enseguida, pero actual. Hablamos tan bien que lo que se nos dice hablando, como ahora mismo, o escrito en el periódico, no lo tragamos,
sin crítica, pasa la malla sin control. Lo han dicho, la palabra es sagrada, lo ha dicho fulano de tal. La palabra es tan precisa, decimos tan exactamente lo que queremos, que centramos toda nuestra atención en la palabra y perdemos mil otras maneras de comunicarnos. La telepatía era una manera de comunicar que iba muy bien cuando la palabra era defectuosa. Ahora que es tan perfecta, ¿para qué queremos la telepatía? Y por esto estamos ahora subdesarrollados y infratrofiados, o infratrofiados en cuestión de simpatía, telepatía, antipatía. ¿Por qué? Pues nos fiamos de la palabra. Sin embargo, nos quedan todavía, aquí, lo que quería decir, nos quedan todavía, a pesar de que la palabra es tan perfecta y nos fiamos de la palabra, nos quedan residuos de comunicación prelógica y más profunda, y más profunda. Si una persona te dice algo que te sorprende y no lo has captado bien, le dices, ¿me lo quieres repetir? Y le miras a los ojos. Eso es primitivo. Primitivo significa elemental. Elemental significa fundamental. Fundamental significa arquetípico. Si yo le digo a una persona, te quiero, y luego me mira a los ojos y me dice, ¿me lo quieres repetir? Y digo, he dicho que te quiero. ¿Se lo va a creer? Le he dicho que la quiero. Con esa voz y con esa cara, no es verdad. ¿Cómo sabes que no es verdad? Contra la palabra. Acabo de decir que te quiero y por la voz y el gesto airado de mi cara has entendido lo contrario de lo que digo. Digo que te quiero y tú entiendes que no te quiero. Eso es justamente lo que el hombre vio rápidamente. Las palabras, hoy digo que hablamos muy bien, estamos desorientados, las palabras pueden engañar, el gesto no. Sobre todo si es un gesto descontrolado. También se puede controlar el gesto, pero es más difícil. La palabra puede engañar, y por eso conviene que el hombre lógico de hoy empiece a desengañarse de las palabras, por tanto, hacen muy bien en mentirnos, para que aprendamos a no creernos tanto lo que se nos dice, y a ver más los gestos. Una persona que promete y no da, por mucho que prometa, no da, y miente. Es el gesto, es la palabra, es el gesto más allá de la palabra. Bien, pues el hombre intuyó que las cosas serias no se pueden decir, sobre todo las grandes experiencias, y empezó a decirlo con mitos. Como ya estoy al final, para sintetizar, sí que debería quedar muy claro lo siguiente. La mitología, que es arquetípica, es decir, está en relación directa con los arquetipos, la mitología es una forma más total de saber que la comunicación verbal, que la palabra. Porque la palabra no lo puede decir todo. Aquellos de nosotros que hemos tenido una experiencia vital, por ejemplo, yo que sé, un accidente de aviación, por ejemplo, enamorarse, y lo quieres contar. Si lo puedes contar, malo. Si la experiencia es vital, es sacudidora del ser, no se puede contar. Eso lo sabía nuestro abuelo primitivo. Las grandes cosas no se pueden decir. Están más allá de la palabra. No porque la palabra fuera titubeante en su tiempo. Aún en nuestro tiempo hay infinitas cosas que no se pueden decir. Y para decirlas nos inventamos y decimos, pues tú figúrate que te caen encima 400 relámpagos a la vez. Esto no ha sucedido jamás. Esto está más allá de la palabra. Esto es un mito. Bueno, pues el hombre cuando vio que hay cosas que ultrapasan las palabras, las dijo con mitología. La mitología es aquella forma arquetípica de sentir y de decir lo que se siente en la profundidad. Así que la mitología es una realidad humana. Si ahora dijera yo aquí, Cristo es un mito, la mayoría de ustedes seguramente dirán, este no cree en Cristo. Y se equivocan, Cristo es un mito. Es decir, que está más allá de todo lo que de él se puede decir. Y a veces lo decimos bien, esta palabra mito. Es que Napoleón se ha convertido en un mito y nadie cree que lo neguemos. Ahora nos entendemos. Si está cerca de nosotros, Napoleón es un mito. Es decir, siendo histórico, pasa más allá de la historia. Es un mito. Bueno, pues Cristo es un mito, evidentemente que lo es. Como lo es Adán y Eva, un mito.
que más quisiera uno que ser mítico, se dice también. Colón, ala, 1492. Colón es un hombre mítico. Ciertamente, ciertamente. El mito, por tanto, es aquella expresión de las cosas que no se pueden decir. Y por esto, por ejemplo, el nacimiento, el hombre primitivo no lo avisaba con palabras. No se puede decir la alegría de un nacimiento. Se hacía una fiesta o una danza. La alegría o el peligro, el riesgo de la cacería, el hombre primitivo no la podía contar. Hoy sí. Hoy el cazador viene con una perdiz de un kilo y dice que era así como un pavo real. Y ya lo ha contado. Todos los pescadores y cazadores aumentan siempre. Los de Altamira no aumentaban. En vez de decirlo, lo pintaban. La pintura es una forma de decir lo que no se puede decir. Así que la danza, la pintura, la música, o el grito, o el llanto, son palabras, son vocabularios más allá de la palabra. Esto es el mito. Pues bien, digo que para terminar cito un mito elemental y fundamental que Jung explotó mucho. El héroe y el dragón. El hombre primitivo sabe que las grandes realidades no se dicen con palabras, lo acabo de decir, se dicen con figuras, con pintura, con danzas, con fiesta, con música, con pintura, la pintura, incluso la arquitectura, son construcciones verbales, bueno, verbales, no verbales, pero sí expresiones de un pensamiento, de un sentimiento más allá de la palabra. El hombre primitivo se dio cuenta de que nunca las cosas son sí o no, nunca. Las cosas son sí y no. Sí y no. Y que me perdone San Pablo, ya los, pero San Pablo ya era culto. Y nosotros no lo somos tanto. Sí y no. No. Las cosas no son sí o no. No es blanco o negro, es gris. Lo cual lleva a las medias tintas, ya lo sé. No va a esto el primitivo. Todo es un proceso. Lo que hace que el sí pueda devenir no es el tiempo. Y al revés. Es decir, que aquello que parece que es el final puede ser el principio. Y aquello que parece el principio puede ser el final. Lo que parece una derrota puede ser una victoria. Y lo que puede ser parece una victoria puede ser una derrota. Todos tenemos experiencias. Pero el hombre primitivo, con sorpresa, porque llevaba los ojos abiertos sobre el mundo que le rodeaba, se daba cuenta de esta realidad que para nosotros no es tan clara. ¿Eh? 2 y 2 son 4. Ya está. Pero el hombre primitivo no. Y por esto, el mito del héroe y el dragón. Las cosas son, primero, masculinas y femeninas, fundamental, animus y anima. Pero ninguna cosa es puro animus, ninguna cosa es pura anima. Ningún hombre es puro masculino, ni ninguna mujer es pura femenina, ni en los animales tampoco. El hombre es masculino o femenino. Sí y no, ¿eh? Los dos contrarios juntos, es lo arquetípico. Y la mujer es femenino o masculina. Si predomina lo femenino, es mujer. Si predomina lo masculino, es hombre. Este titubeo entre el sí y el no, entre la derecha y la izquierda, ahora ya entro en el tema. El héroe y el dragón, primero, significa que las cosas son duales. ¿Yo qué soy? ¿Arriba o abajo? Arriba y abajo. ¿Soy cabeza solo? ¿Soy pies solo? ¿Yo qué soy? ¿Izquierda o derecha? Izquierda y derecha. Y en la política es más claro todavía. Izquierda y derecha. ¿Yo qué soy? ¿Luz o tiniebla? Luz y tiniebla. ¿Yo qué soy? ¿Lo que sé de mí o lo que no sé de mí? Acabo de decir que soy más lo que no sé que lo que sé. Bueno, entonces, yo soy lo que sé y lo que no sé. ¿Esta conferencia es un pasado o es un futuro? Es pasado y es futuro. Hablamos de pasado, queremos construir el futuro. Y además, este momento en que ahora mismo pronuncio esta palabra, lo que era futuro hace un instante, está deviniendo pasado en este mismo momento. Así que, arriba y abajo han de juntarse, no es arriba y abajo, o arriba o abajo, disyuntivo, arriba y abajo, derecha e izquierda, día y noche, vida y muerte, victoria y fracaso, esto va siempre junto, cosa que el hombre actual no sabe. Por ejemplo, ¿cuándo es que el hombre vive de verdad? ¿Cuando vive o cuando muere? Hombre, esto está claro. ¿Ah, sí? Vivimos, morimos, y cuando morimos, vivimos.
Y decía que el soma nuestro, el cueto, no es más que un sema, que es el sepulcro. El soma es la sepultura del alma. Ahora mismo yo me entierro a mí mismo, claro, estoy muriendo ya a la hora pasada, yo me estoy muriendo. Yo me entierro a mí mismo. Pero la pregunta también vale así, ¿me entierro o me soy un poco más que antes? El héroe y el dragón. Cientos de miles de años le costaría a los primeros abuelos nuestros formular esta idea arquetípica que llevamos dentro dormida, porque hoy no estamos en época de mitos, porque la razón, desgraciadamente, ha ofuscado la razón. ¿Estás a casa?